consideración el acta leída. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la señal de costumbre. Aprobada. Ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas, voy a darle la siguiente información que ha llegado a última hora aquí a la presidencia de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, dirigida a la presidencia. Me dirijo a usted en mi condición de presidente del Consejo Moral Republicano, órgano de expresión del poder ciudadano, en la oportunidad de informarle que este organismo declaró la falta absoluta del doctor Clodovaldo Rucián Uzcategui como integrante del Consejo Moral Republicano. En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, se procederá a convocar el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano. Sin más que hacer referencia, que hay usted atentamente, Luis Ortega Díaz. Es para el conocimiento. Orden del día, ciudadano secretario. Cuenta de la sesión ordinaria el día martes 28 de junio de 2011. Primer punto, proyecto de acuerdo. ¿Sobre qué punto? No, es una información y... No, es una información y ya está. No, eso no es para debatir. Eso no tiene sentido. Eso no es cuenta. Eso es una carta que llegó y se informa a los diputados sobre este punto. Bueno, cualquier observación la pasa por escrito, pero eso no.